Muy buenas tardes. Bienvenidos a ENAS Academia Digital. Estamos una vez más, un día más, junto a ustedes con una nueva receta. Nos vamos conectando de a poco con más seguidores. Vamos a dar unos minutitos nada más para poder empezar con nuestra receta. Hoy nos acompaña la chef Andreita Loyo. Hoy nos va a dar la clase de melvas, estas deliciosas galletitas, que las vamos a poder hacer en casa. Sí, les doy la bienvenida, bienvenidos. Shirley, Carlita, Jenny, bienvenidos a todos. Ya nos estamos conectando de a poco. Así que vamos a esperar nada más. Ya tienen en sus pantallas también, ya está. En el lado derecho está la receta. Para los que no lograron descargarse, ya la tienen ahí también. Bienvenida, Marlene, Silvana, Janet, Irlanda, Sonia, Carla. Bienvenidas, bienvenidos a todos. En breves minutos ya vamos a empezar con la receta. ¿Listo? Bienvenida Verónica, ¿cómo estás? Maribel, buenas tardes. ¿Listos? ¿Están listos para la receta del día de hoy? ¿Sí? Perfecto. Vamos compartiendo. Compartan esta transmisión para que pueda llegar a más personas y puedan obtener ya la receta. Sí. Muy Vamos a buenas dar inicio. tardes, ¿Cómo ¿cómo les estás, va? Andreita? Hola, Bienvenida. Juanito, muchas gracias, ¿cómo les va a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos en este día. Vamos a hacer unas galletitas súper ricas, facilitas. Vamos a hacer unas melvas y con la misma masa vamos a hacer el variante de unas galletitas Gloria, ¿qué les parece? ¿Qué tal vamos, Juanito? ¿Cuántas personas estamos? Estamos ya en las 200 ¡Qué chévere! personas. Me encanta, qué buena recepción, muchas gracias. Creo que parece que el cambio de horario nos asentó bien, ya que todos tenemos nuestras ocupaciones, ¿correcto? Correcto, ya están cada vez más. Buenísimo. Perfecto, Andreita, podemos Podemos empezar. empezar. Excelente. Entonces, bueno, vamos a ir presentando un poquito. Recuerden que está en la parte derecha de su pantalla los ingredientes. Tenemos en este caso mantequilla, por favor, sin sal, 100 gramos. Tenemos 100 gramos de azúcar, en este caso granulada. También tenemos 2 unidades de huevos, por favor, medianos. Tenemos 70 mililitros de leche entera. Tenemos 250 gramos de harina. No requiero harina con polvo de hornear, chicos, no necesito. Tengo 1 gramito de esencia de vainilla. Y extra, para nuestro relleno, en este caso tenemos algunas variaciones. Yo en mi caso, las originales, las melvas originales, son estas conchitas que están pegadas con mermelada de mora, ¿correcto? Yo tengo alergia a la mora, así que yo hice otra opción. Tengo un poquito de manjar de leche y tengo un poco de una salsa o una ganache de chocolate. ¿Estamos de acuerdo? Esto puse en unas mangas desechables y estamos muy bien. Recuerden, chicos, vamos a precalentar nuestro horno. Estoy trabajando a 180 grados centígrados, por favor. Y vamos a tener lista una lata enmantequillada, enharinada o con una placa siliconada. ¿Estamos de acuerdo? También para la decoración vamos a utilizar chocolate negro, en este caso cobertura. La marca que gusten, chicos, yo no sé si les gusta Colchó, Cordillera, si trabajan con Baker, si trabajan en el caso con Nacional, no hay problema. Que sea de cobertura. Puede ser semi amargo o dulce o con leche, no hay lío.
¿Estamos de acuerdo, Juanito? Perfecto, estamos listos. Una pregunta nomás. Claro, cuéntame. Nos preguntan si es que la mantequilla puede ser con sal. No me gusta la idea de que sea con sal porque sí les cambia un poquito el sabor, pero si es que ya, por cuestiones de la vida, no hay, no se preocupen, pueden usarla y hasta también pueden suplantarla por margarina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Listo. Muy bien, voy a dejar por un ladito todo lo que es decoración, la salsa, el manjar y el chocolate. Vamos a enfocarnos en hacer nuestra masa. ¿Estamos, chicos? Entonces, vamos a enfocar en este caso, me van a ayudar mis camarógrafos en la parte de la batidora, ¿sí? En la batidora vamos a hacer, por favor, queridos estudiantes, un cremado, para lo cual necesito mantequilla, la cual quiero que esté a temperatura ambiente, no quiero que esté muy, en este caso, muy fría, recuérdenlo. Así que esté a temperatura ambiente. Vamos a poner en nuestra batidora. Con el azúcar y vamos a hacer nuestro cremado, recuerden. Azúcar granulada blanca, les ruego, por favor. Y vamos a empezar a trabajar. Bien. Necesito que esté sumamente blanco este proceso, así que nos vamos a tomar un tiempito. André, esperemos un momentito, estamos viendo unos problemitas técnicos para poder... Sí, por favor, vamos a esperar un poquito. Ya estamos revisando, por favor. Amigos, estamos tratando de corregir estos pequeños problemitas que siempre suceden en vivo. Así que vamos a esperar un poquito para que podamos estar listos con la receta, ¿ya? Bueno, que se vaya cremando mientras tanto. ¿Sí se escucha el audio? Estamos ahí con un poquito de problema. Ok. Listo, mientras estamos todavía, estamos arreglando el audio nada más, unos minutitos, unos pequeños minutitos nada más para seguir con la receta, ¿sí? No se preocupen, ya estamos solucionando el audio, vamos a verificar. A ver, chicos, cuéntenme, ¿pueden escribir si es que ya se me escucha, por favor? Te ruego, y Juanito me va a contar qué nos dicen nuestros queridos estudiantes. Vamos a ver, exactamente así, Carlita, en las mejores familias pasa esto. En las mejores casas, discúlpenos. Exacto, ya estamos corrigiéndonos. ¿Deditos arriba o deditos abajo? Cuéntenme. ¿Cómo estamos con el audio, ¿Qué por tal favor? Estamos? Si se escucha, recuerden que hay como un retraso, ¿no? Eso. ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos viendo, ya vamos a ver cómo está. Ahí vamos a ver. A ver, chicos, dice que no se escucha nada. A ver, chicos, ¿se escucha en este caso? ¿Qué tal vamos? ¿Sí? Veamos si se escucha, veamos, cuéntenos, escríbanos. A ver, sí, creo que es el micrófono, ya muy bien nos dice, si se escucha. ¿Ya se escucha? Buenazo. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿listo? Perfecto. Bien, entonces, ¿qué hicimos ahora? Pusimos en este caso, recuerden, mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar, nada más. Esto simplemente requiero que se creme, requiero que esté bien blanco, así que con tiempo vamos a batir. Subamos un poquito la velocidad y vamos, en este caso, a ir agregando, por favor, cuando ya esté blanco les voy a mostrar, en este caso, quiero que miren cómo cambió el color de mi preparación. Como se puede ver, miren acá, el azúcar no se diluyó ni nada, solo cambió el color. Perfecto, sí se enfoca muy bien. Vamos a batir, por favor, y vamos a agregar uno por uno los huevos. Uno por uno los huevos. Tengo dos unidades, hay que ir quebrando una por una
para ver si es que en el caso no se nos echa a perder. Hay que chequear que los huevos estén frescos. Necesito que esté primero a temperatura ambiente el huevo. Entonces, agrego huevo entero, chicos. Entero. Muy bien. Voy a romper el siguiente huevo. Chequeo que esté en perfectas condiciones. Y estamos. Muy bien. Recuerden siempre ir limpiando, por favor, los bordes de la batidora. Muy bien. Perdón. Excelente. Vamos ahí. Lo siento. No es coronavirus, ¿no? Solo un poquito de alergia. Bien. Van a darse cuenta que la preparación queda bastante, bastante cremosa. No necesito que esté líquida. Hay que batir bastante, por favor. Siguiente huevo. Perfecto. Excelente. ¿Alguna pregunta, Juanito? ¿Alguna duda? ¿Cuánto tiempo se debe cremar en una, con una batidora de mano, más o menos? Con la batidora de mano, chicos, tal vez unos 8 minutos, ¿sí? Van a tener bastante cuidado para que no se nos vaya a quemar la batidora, ¿correcto? Perfecto. ¿Tiene que desaparecer el azúcar para no, que esté cremado? No, chicos, nunca va a desaparecer el azúcar. Cuando entren las unidades de huevo, ahí tal vez empiece a desaparecer el azúcar, ¿listo? Vamos a aromatizar, en este caso, con esencia de vainilla. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner nuestra esencia de vainilla. Si no les gusta, pueden poner ralladura de naranja, pueden poner ralladura de limón, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Necesito que se bata súper bien. Súper, súper bien. Perfecto. Recuerden, la harina es una harina de galletería, harina normal, la que venden, la que compran pesada. No tiene polvo de hornear, así que no se preocupen. Muy bien. Perfecto, Andreita. ¿Se puede usar azúcar morena? Sí, sí se puede usar. Ojo que quedan más húmedas mis melvas, ¿no, chicos? Juanito, cuéntanos en este momento de las promos que tenemos esta semana. Bueno, chicos, amigos, les comento. Mañana tenemos este curso de Todo Verde. Es el todo día número 2. Sí, les esperamos el día de mañana, 11:30, está listo este curso, solamente a $7, sí, van a ver corviche, van a ver sopa de bolas de verde, perfectamente estas preparaciones las van a poder hacer desde casa, así que les recomendamos, el curso empezamos el día de mañana, van a hacer un ají costeño, una mayonesa verde, tapado arrecho, así que les esperamos el día de mañana, 11:30, sí, el costo es de $7, así, tan económico, perfecto, sí, les esperamos, por favor, para que puedan estar en este curso perfecto. ¡Listo! Entonces, estamos listos, Andreita. Bien, les esperamos el día de mañana en Todo Verde, chicos. Espectacular. Un curso buenísimo, ¿no? Así es, Andreita. Y vamos con unas preguntas. Claro, claro, cuéntenme. La harina, ¿se puede usar harina con polvo de hornear? Como les digo, no necesito que sea harina con polvo de hornear, pero si es que en los casos más extremos la podríamos usar, pero no es necesario, ¿sí? Porque netamente es una galletita y no quiere, y quiero que sea súper crocante, ¿listo? Entonces, ya cremamos y agregamos huevo, esencia, chicos.
Y vamos a agregar, por favor, nuestra leche. ¿Estamos de acuerdo? La leche en un solo golpe, no hay problema. Y por último, lo más importante, harina. La velocidad bajita, chicos, bajita. Y voy a empezar a agregar mi harina en un solo golpe. Muy bien. No vamos a sobrebatir, por favor. Solo necesito que se incorpore súper bien. Vamos a apagar y limpiar los bordes. Y ya les voy a mostrar cómo debe quedar la masa. No batir demasiado, ojo, por favor. No quiero una masa de pan, ojo. No quiero masa de pan. Listo, miren. Ya el Juanito nos va a ayudar a enfocar. Vamos a limpiar por aquí. Todo para que quede súper limpio. Si quedan en los bordes, miren cómo se ve. Es una masa relativamente mangueable, parece como de torta. ¿Estamos? Miren ahí. Perfecto. Vamos a tomar una lata, la cual ya saben, estuvo previamente en este caso. Tenemos con silicón o una placa siliconada, es un Silpat, puede ser la marca que ustedes gusten. Y vamos a tomar una manga, chicos, con una boquilla. ¿Boquilla? ¿Cuál boquilla? Es una boquilla gruesa, rizada, número 8CS. ¿Estamos de acuerdo? 8CS. Abrimos la manga. Súper bien. ¿Estamos? Y vamos a poner, por favor, nuestra preparación. De esta forma. De esta forma. Y vamos a empezar a hacer nuestras mermas. ¿Qué les parece? Facilísimo, ¿no? Facilísimo. Bien. Voy a poner por acá. Y vamos a enfocar a esto. Y vamos a hacer un acercamiento. Porque vamos a manguear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para manguear esto, simplemente aplasto, chicos, y jalo. Como que voy limpiando. Otra más, aplasto y jalo. Como que limpio. Pueden hacer las grandes, pequeñitas, de bocadito, no hay ningún problema. Miren ahí. Aplasto y como que limpio. Ahora vamos a hacer nuestras galletitas Gloria con la misma manga. El trabajo es el mismo. Aplasto y alzo. Aplasto y alzo. Facilísimo. Las galletitas Glorias, ¿cuáles son? Esas galletitas que tienen el punto de mermelada de mora que les encanta a los pequeñitos, a mis sobrinos les encantan. Y venden en la panadería por libras o medias libras. Miren, así, tal cual, vamos a poner con una manga que no tiene boquilla, chicos, no tiene nada. Vamos a poner un poquito de mermelada a nuestras galletitas Gloria en el medio. Un puntito, miren, chiquitito. Pueden poner mermelada de frutilla, de mora, frutimora, de piña, ¿sí? Miren ahí. Y listo, ¿estamos? Esto vamos a mandar al horno. Recuerden que nuestro horno ya estaba previamente calentado a 180 grados. Y vamos a hornearlas aproximadamente unos 8 a 10 minutitos. ¿Sí? Juanito, preguntas mientras horneamos. A ver, ¿se debe tamizar la harina? Chicos, siempre, en todas las preparaciones de panadería y pastelería hay que tamizar nuestra harina, recuerden. ¿Sí? Si no tengo plancha de silicona, ¿qué puedo hacer? No se compliquen, pongamos en una lata mantequilla y harina, o pueden poner, en el caso, papel encerado, no se preocupen. Yo en mi caso, porque no me gusta lavar los platos, por eso es que uso la placa de silicona, para no lavar las latas. Eso sí, más rápido. Sí. Si es que no tenemos boquilla, ¿qué opciones pueden tener? Boquilla, si no hay boquilla, verán.
En el caso pueden utilizar la boquilla lisa tal cual y van a tener una, o sea, solo cortamos una manga o una fundita y van a obtener como una melva, pero no va a tener las líneas en este caso de nuestra boquilla, ¿no? ¿Sí? Muy perfecto. Bien. ¿Qué? Recuérdales el número de la boquilla, cómo le pueden pedir para comprar y dónde podrían comprar. En cualquier lugar de pastelería tenemos García Reynoso, Servidisfraz, Refugio, tenemos cualquier lugar en Santa Clara. El número es la 8CS, ¿sí? 8CS, es una boquilla grande, para que salgan unas melvas contundentes. ¿La temperatura en un horno de casa y qué tiempo se demora en casa? En horno de casa aproximadamente se nos van a demorar tal vez unos 15 minutos, chicos, y a 200 grados. Sí hay que subirle un poquito a la temperatura porque los hornos de casa son un poquito más bajitos. De igual a 180, ¿no? 180 a 200 grados, hay que ir jugando. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos nos salen? Nos van a salir aproximadamente melvas, que recuerden que son tapa con tapa, ¿no es cierto? 20 unidades, si hacemos solo melvas. Y si hacemos galletitas Gloria, nos van a salir unas 30 unidades de galletitas Gloria. Ajá. ¿Listo? Perfecto, estamos. Verán, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerda que teníamos en la receta decoración, nos dice 250 gramos de chocolate, en este caso cobertura, lo vamos a derretir, ¿sí? Lo vamos a derretir, no importa si lo derretimos en microondas o a baño María, pero si lo derretimos a baño María o en microondas, en este caso en el micro mezclamos, 30 segundos mezclo, 30 segundos mezclo. No queremos que se nos vaya a quemar nuestro chocolate, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí Juanito me va a enfocar en la parte del microondas, cómo vamos a ir trabajando. Voy a bajar la batidora porque ya no la necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poner en lapsos de 30 segundos y vamos a derretir nuestro chocolate. Mientras tanto, les voy a explicar que las melvas me gusta ponerlas en una placa con papel, esto sí es papel de cera, para cuando ya las armemos y cuando ya las bañemos, para que sea fácil de llevarlas al refri para que se endure el chocolate. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, tengo una base más pequeñita y listo. Bien, 30 segundos. Abrimos un poco, voy mezclando, miren aquí, y otra vez vuelvo a meter en mi microondas 30 segundos más. Chicos, no se olviden, esta semana también tenemos el día jueves, ¿verdad, Juanito? Sí, el día jueves tenemos el jueves cangrejos. Cangrejos, vamos a hacer cangrejos criollos, la típica cangrejada. Vamos a hacer ceviche, arroz con cangrejo, delicioso, espectacular. Un sumacao espectacular, un encocado también de cangrejo, buenísimo. A cargo del chef Washington Guerra, chicos. Para los que están antojados de unos cangrejitos por ahí. Perfecto. Buenísimo. Y por tan solo $7. Solo $7 el día jueves. Para una rica cangrejada. Buenísimo. Si no lo sabes preparar, este es el curso ideal para ti. Así que también nos esperamos el día jueves con nuestro curso de cangrejos. Tenemos también alitas, ¿no, Juanito? Así es, alitas tenemos el día miércoles. Todos estos cursos son a las 11:30, ¿sí? Cada curso tiene un costo de $7. Y en este de alitas van a haber alitas y salsas. Y salsas, qué rico, ¿no? Me encanta la idea, $7. Y vamos a tener un montón de clases en vivo, así como la están teniendo ahora, en la que van a interactuar con nosotros, chicos. Y van a poder preguntar, en este caso, a cargo del chef David Montalvo, especialista en cocina ecuatoriana y comida rápida. Espectacular. Yo sigo derritiendo chocolate. Si ven, 30 segundos mezclo, 30 segundos mezclo.
Mientras tanto, Andreita. Sí, unas preguntitas de confianza, ya estamos, miren. Ya está nuestro chocolate totalmente disuelto. Espectacular, miren. Listo. Cuéntame, Juanito. Vamos con unas preguntitas. Claro que sí, con gusto. ¿En el horno con ventilador o sin ventilador? Yo prefiero con ventilador porque el ventilador nos ayuda a que todo el calor se empiece a... como sea uniforme, que se una por todos lados, chicos, que se empiece a transmitir arriba, abajo. Entonces prefiero con ventilador. ¿Pueden usar mantequilla o cambiar por margarina? Como les explico, mantequilla, margarina, prefiero mantequilla sin sal, pero si no hay, no hay problema. Podemos hacer tranquilamente con margarina, puede ser marca la que gusten, no es que tengo la cuña ni nada por el estilo, como en el caso de Sagaz, que es el mejor lavaplatos, pero en este caso no, pueden utilizar cualquier margarina, no tengo el lío, ¿sí? ¿Qué tan recomendable es usar las esencias Fratello? Son muy fuertes, tienen bastante consistencia, tienen bastante poder aromatizante, entonces es muy buena, así que úsenla en poca proporción, poquito, gotitas, ¿sí? Voy a ir checando en este caso mis melvas, chicos. Vamos ahí, estamos, André, a punto caramelo. Cuéntame. Una así rapidito, un resumen de cómo hiciste la masa de las melvas. ¿Cómo hice, chicos? En este caso, a ver, cremamos mantequilla con azúcar. Cuando ya cremamos mantequilla con azúcar, ¿qué hicimos? Pusimos, que esté súper blanco, pusimos los huevos, uno por uno, que se vaya uniendo. Pusimos, ¿qué más? Esencia de vainilla para que se nos aromatice. La leche y por último la harina. Ojo, no se bate mucho, solo se incorpora. Y pusimos de una manga pastelera el número 8CS, que la pueden encontrar en cualquier lugar de pastelería. Mandamos a hornear aproximadamente de 8 a 10 minutitos a 180 grados, aquí en un horno industrial, en casa 200 grados. Y en este caso, miren, ya mismo están, les falta un minutito. Y si es que quieren hacerle un acercamiento así medio, solo para que se vea que está un poquito, se ve nomás como doran, no se ve. Falta un poquito y estamos listos. Y entonces pusimos nuestro chocolate, chicos, por favor, en el caso, al microondas, 30 segundos mezclo, 30 segundos mezclo. Para mis galletitas Gloria utilicé la misma manga, solo que en lugar de hacer como que hago una gota y jalo, solo hacemos una rosita y en el medio ponemos mermelada de mora o de frutilla, de lo que gusten. ¿Sí? Y así de fácil y sencillo. ¿Qué les parece, Juanito? Muy bien, chef, estamos con unas preguntitas más. Sí, dale, aprovechenme. ¿Se puede hacer con batidora de casa? Sí, sí se puede hacer. Nos demoramos unos 8 a 10 minutitos. ¿Qué marca de chocolate estamos utilizando? En el caso estamos trabajando con Cordillera, ¿sí? Cordillera semi amargo, ¿sí, chicos? Muy bien, déjame ver que tengo un montón, se me pierden. Por favor, ¿es con polvo de hornear o sin polvo de hornear la harina? Sin polvo, chicos, sin polvo. Sí, 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 listos, estamos listos y dispuestos. Ya tenemos nuestras melvitas, nuestras galletitas Gloria. Ya se van a ver acá, miren, cómo quedan de bonitas, miren. Perfectas. 10 minutitos, 180 grados, en casa 200. Voy a tratar de moverlas acá, miren cómo quedan, ¿sí? Por eso me gusta el Silpat, porque no se me pegan, quedan lindísimas. Vamos a enfriar en este caso un ratito nuestras melvas. Lindas, doraditas, un dorado sutil. Y vamos a poner ya para presentar nuestras galletitas Gloria en una tablita bien bonita. Miren cómo se ven. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Facilísimo, ¿no? De eso se trata. Ingredientes que hay en casa y que son facilitos de conseguir. Voy a mover en este caso mi lata.
Y listo. Perfecto, miren qué lindas esas galletas, Gloria. Para los que nos preguntan, amigos, que si el video se queda, si se queda en nuestra página, para que lo puedan revisar, una y mil veces pueda, si ¿no? tienen dudas. Miren, las galletas, en este caso las melvas, inmediatamente de lo que salen, las podemos rellenar como lo que gusten. Lo típica es mermelada de mora, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a poner un poco de la mermelada. Yo no soy fan, el panito sabe, tengo mi alergia mortal, pero bueno. Pero quedan buenas. ¿Cuál es el panito? Es este. Vamos a poner otra de acá, con mora. Miren cómo quedan, muy bonitas. Se van pegando, basta de mora, ya hay nomás. Vamos a poner manjar de leche, el relleno. Me encantan con mermelada de piña también, quedan buenísimas. Traten de encontrar una pareja a la que le quede, ¿sí? Para que se vean igualitas. Porfa, Andreita, repíteles el número de boquilla. 8CS, estamos trabajando, mis queridos alumnos. Y si tienes por ahí para mostrarles, porque quieren verle para poder comprar. Claro, claro, por supuesto, aquí la tengo en este caso. No sé si se ve, ahí más alejadito. Es bien gruesita, ¿no? Es grandecita y tiene como unos dientecitos, ¿no? Ajá. O la pueden conseguir también, me gusta la 847, ¿sí? Cualquiera de las dos, muy semejante. Seguimos, chicos, vamos a ir rellenando. Ahora miren, esta es una como crema de chocolate, puede ser como la Nutella, si es que les gusta, miren. Rellenamos, muy bien. Y esta se quedó sin pareja, pobrecita. Pero bueno, ahí vamos. Muy bien, ahora voy a guardar todo esto y aquí yo tenía una bandejita. Esta es la parte divertida, la que me encanta, que pueden hacer un nilo sus hijos, chicos. Facilísimo, ¿sí? Tenemos en este caso, miren por favor, el chocolate está aquí y vamos a introducir nuestras melvas, miren, qué golosas. Bastante chocolatito. Quitamos la cantidad extra de chocolate y ponemos en nuestro papel encerado. ¿Sí? Ahí. Otra más. Vamos, otra más. Introduzco en el chocolate que le derretí al microondas. Quito todos los excesos, limpio. Y pongo en mi papel encerado, ¿sí? Muy bien. Esta es la parte que más me gusta, porque me gusta que estén bien golosas, con un montón de chocolate. Si no, no pegan. A ver, Andreita, dame un segundito para poderles responder unas preguntas de los cursos que estamos ofertando en esta semana. Amigos, tenemos mañana todo verde, ¿sí? El miércoles tenemos alitas y el jueves tenemos cangrejos. Todos estos, cada uno, cuesta $7. ¿Listo? Y el horario de la clase, ¿sí? Es a las 11:30 de la mañana, ¿ok? En estos cursos, ustedes van a acceder a un grupo de WhatsApp, perdón, a un grupo de Facebook, privado. Solo ustedes van a poder ingresar. ¿Listo? Y este se va a dar en vivo a las 11:30, ¿sí? Para todos ustedes. Y las personas que no lo puedan ver, va a quedar grabado el video para que lo puedan ver más tarde o el día que ustedes puedan. Y lo bueno de estos grupos es que se les va a quedar este grupo creado para siempre. Van a poder revisar el video del curso cuando ustedes deseen. Y va a ser van a tener el acceso a este grupo privado, solo las personas que cancelen, obviamente. Listo, así que les esperamos estos días, el día de mañana con todo verde, miércoles con alitas y salsas, y también con cangrejos el jueves. Sí, no se pierdan el de alitas, que tienen la salsa barbecue, la salsa búfalo, salsas frutales, así que les esperamos.
Buenísimo, imagínense chicos, tan solo por $7, igual recuerden, la especialidad en este caso tenemos cursos de pastelería y decoración, tenemos pastelería tomo 1, 2, tortas de cafetería, vamos a aprender un montón de tortas, masas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese curso es de 5 días, igual por un módico costo de ¿cuánto? De $25. ¿Qué hicimos con mis melvas, chicos? Simplemente estaban en la bandejita, le mandé al congelador, cuestión de 2 minutos. 2 minutos por reloj para que se me solidifique el chocolate cobertura, ¿sí? Y simplemente vamos a esperar mientras aquí Juanito me va a contar si es que hay algunas preguntas y vamos respondiendo, por favor. A ver, ¿sí? Vamos a ver, déjame ver. Si es que en el caso, y mientras les hago acuerdo de nuestro producto estrella, en este caso, Sagaz, chicos, es nuestro lavaplatos que tiene 4 fragancias espectaculares, tiene glicerina para ayudar en este caso a que nuestras manos queden súper suavecitas y es un excelente arrancador de grasa, espectacular, solo lo encontramos en el Coral, ¿estamos? ¿Alguna pregunta, Juanito? A ver, estamos. ¿Qué marcas de batidora recomiendas, chef? Ah, si es que queremos ya en el caso dedicarnos profesionalmente, podemos trabajar con una KitchenAid. O en el caso, si es que es algo chiquito, en casa no hay problema, Oster. Ya depende de ustedes para qué. Si vamos a empezar a emprender, les recomiendo trabajar con una batidora ya una profesional, como una KitchenAid profesional 600, como en este caso. No hay problema. ¿Qué más, Juanito? Perfecto. Si el chocolate es en tableta, ¿se derrite da igual en microondas? ¿Qué van a hacer? Vamos a picar el chocolate y listo. Vamos a poner igual en una como un recipiente de vidrio, puede ser cualquier que sea apto para meterlo en el microondas. ¿Sí? Andreita, ¿podemos diluir chocolate en polvo bio si es que no tengo el otro? No se nos va a endurar, chicos, ese no se va a endurar, no va a ser esa costrita tan rica cuando comemos las melvas, entonces va a quedar como una pasta, no nos va a servir mucho, ¿sí? Si es que las queremos hacer un poco más pequeñas, la boquilla. En el caso, si quieren hacer como bocaditos, vamos a hacer una boquilla, vamos a utilizar una boquilla 1M, chicos, 1M. Porfa. Les van a echar la manito, me van a traer mis melvas y estamos. Solo es cuestión de segundos, chicos, de un par de minutos y ya deben estar sólidas. Patricia nos saluda desde New York City. ¡Qué chévere! Perfecto. Muy bien, miren, ya tenemos nuestras melvas. Excelente, vamos a ponerlas en nuestra tablita para que se vean. Muy bien. Este caso no es un bocadito, es un bocadazo. Miren ahí. Listo. Espectaculares. Riquísimas. Estas de mermelada de mora, tenemos en este caso de manjar. Acá tenemos de salsa de chocolate, puede ser de Nutella. Y otra de manjar de leche. ¿Qué les parece? Buenísimas, se las ven. Brilla ese chocolate, perfecto. Y nuestras queridas galletitas Gloria, chicos. Si es que gustan, pueden cambiarle de mermelada, no hay ningún problema. Estamos, mi querido Juanito. Estamos, perfecto. A ver, chicos, les aclaro, ¿no? De los cursos que estamos promocionando esta semana. Cuéntanos. Si ustedes no pueden asistir, en la clase online, a la hora que es, el video se les va a quedar ahí para siempre. Correcto. ¿Sí? Si es que no lo pueden asistir el día de mañana, por ejemplo, al de verde, pueden cancelar y después ustedes ya van a tener el acceso al grupo y van a poder revisar cuando ustedes deseen. ¿Sí? Les recuerdo que en el de todo verde que me están preguntando qué vamos a ver la sopa de bolas de verde. ¡Rico! Corviche. Vamos a ver un ají manaba, mayonesa verde, tapado al recho. Así que les esperamos en esos los cursos, en alitas igual, alitas
Vamos a hacer las diferentes salsas, la barbecue, la búfalo, sí, es picante. Así que les recomiendo, sí, ya les dejamos los números por ahí para que puedan contactarnos. Ustedes van a poder revisar cuando ustedes puedan, si no van a poder estar en el en vivo, sí. Igual, chicos, si es que tienen alguna duda y no están en los en vivos, estamos nosotros para servirles para cualquier cosa. Nos escriben, nos pueden escribir por interno, igual con el asesor al que le van a comprar, en este caso, el tomo. Igual podemos, en este caso, nos pueden escribir a nuestro Facebook, en mi caso, Andrea Loyo Narváez, a mi Instagram, Andrea Loyo 714, por cualquier solicitud, duda que tengan, estamos para servirles. Listo, Juanito. La última, vamos a ver unas preguntitas nada más. Una última pregunta. ¿Puede ser el chocolate de Ambato? El chocolate de Ambato, sí, sí puede ser, pero el problema es que ese chocolate es bien, bien amargo, entonces... y hay que templarlo, entonces yo les recomiendo mejor comprar un chocolate cobertura, chicos. Recuerden, subir en este caso, si van a hacer las galletitas Gloria, que sé que les van a encantar, suban en Instagram, suban en el Facebook, suban y etiquétenos a ENA Academia Culinaria y a cada uno de nosotros que estamos para servirles. ¿Estamos, mi querido Juanito? Estamos listos, creo que estamos con las preguntas. La gente nos está diciendo que se le ve muy rico, que chévere las galletas, que muchas gracias la receta, que les encantó, que lo van a hacer. Como todo lo que hacemos acá, fácil, rápido, espectacular, ya van a ver, les va a encantar y espero que las hagan en casa. Perfecto, les repito, nada más para que tomen apunte de los teléfonos si no lo pueden... no lo pudieron anotar, por favor, al 099-1316-375. Les repito, 099-1316-375. ¿Sí? Buenísimo. Ahí les van a enviar, se comunican y les envían todo lo que ustedes necesiten, los temarios. Sí tenemos... cursos de pastelería y decoración, de fondant, de pastelería, de cheesecakes, de todo. Tenemos un montón de cursos, no se pierdan, escríbanos para que puedan tener todo el detalle de lo que ustedes deseen. ¿Listo? Buenísimo. Eso es, chef. Gracias, Juanito, por modular el día de hoy, chicos. Les esperamos próximamente en otros cursos gratuitos y en este caso el día de mañana con el curso de... el de mañana de... tenemos todo de dos. Listo, se despide la chef Andrea Loyo. Un abrazo gigantesco, un beso para todos. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chau, chau. Listo, muchas gracias. Nos vemos mañana, no se pierdan. Igual vamos a estar con otros gratuitos en toda la semana. Y no se pierdan los que ya les promocionamos, que son espectaculares. No se van a arrepentir. Nos vemos a una próxima.